Manolo Medina y Rodrigo Ponce de León son dos hombres solos, sin punto com ni na, una comedia de enredos, malentendidos y mucha ironía sobre el escenario. Seis compañías de teatro de Argentina, Italia, Chile y España participarán en el Festival Internacional de Artistas de Calle con Circo de Mariposas, Cuentacuentos, Duendes o Pasacalles de Fuego. Hablamos del Festival Valladolid Planeta Fusión, que tenía previsto comenzar este sábado con Miguel Campello, El Bicho, y lo hará el próximo 4 de junio con La Pulquería. Además, contará con la presencia en cartel de Los Chichos. Y el que también llega estos días es Albert Hammond. Ha regresado con Ley en un nuevo trabajo en el que escucharemos sus grandes éxitos. El género de la comedia llega mañana al Teatro Zorrilla de Valladolid con dos hombres solos, sin punto com ni na. Manolo Medina es una maruja charlatana que convive con un joven que tiene las hormonas un poco revolucionadas. Las risas están servidas. Señores, muy buenas noches y bienvenidos a la sala para disfrutar de la casi considerada comedia del año. Dos hombres solos, sin punto con ni nada. Muchas gracias. Que nos Comedia y monólogo se mezclan en esta obra en la que el texto es el verdadero protagonista. Un escenario casi desnudo y dos actores frente a un público sin más armas que su gracia andaluza y su amor al teatro. Dos hombres solos, sin punto com ni na, viene avalada por los llenos y las carcajadas que han arrancado los actores Manolo Medina y Rodrigo Ponce de León desde el año 2002. Yo no sé por qué no te fuiste a Galicia. ¿A dónde? A Galicia. ¿A Galicia? Sí. ¿A lo del Chapapote? Sí. ¿A lo del Prestige? Sí. Yo llamé para ahí. Ah, sí. Sí. Los personajes del mismo nombre que los actores, Manolo y Rodrigo, tienen las tareas cotidianas perfectamente repartidas. Uno se encarga de las faenas domésticas, mientras que el otro trabaja fuera de casa y aporta dinero al hogar. Al contrario de lo que pueda parecer, y a pesar de las habladurías del vecindario, no son pareja y ninguno de los dos son homosexuales. Simplemente es que Manolo se ha criado con su madre y seis hermanas y adoptó un amaneramiento. A veces no basta con ser heterosexual, sino que hay que demostrarlo. Manolo es macho, macho, pero afeminado, y ambos tendrán que enfrentarse a enredos, rumores y malentendidos. Encima de un hombre. Dos. ¿Está dentro? ¿Para qué un tío ligue tiene que demostrar que es simpático, que tiene dinero y una herramienta de 20 centímetros? Yo la simpatía me la puedo trabajar y el dinero lo puedo ganar, pero ni de coña me corto 5 centímetros. Mala, mala. Mi madre, yo me acuerdo con 3 años que le dije, mamá, regálame un juguetito para jugar en la bañera, y me regaló un tren eléctrico, la hija puta. Toda la gente del colegio detrás de Manuela. Y me vino un día en el recreo y me dice, Manolo, vente esta noche a las 8:30 a casa, que no hay nadie. Fui y no había nadie. Será el escenario del Teatro Zorrilla de Valladolid el que acoja esta divertida comedia de parejas, sin pareja y todos los equívocos que genera la convivencia entre dos hombres. Chiquillo, por Dios, que esto no es como la guapa, que hable de 1 de septiembre, 20 en enero, con la fresquita, ¿no? Por eso allí, con la camarita de fotos y el sombrerito de la sombrilla. Oye, anda, niño, anda, niño, por Dios. Manolillo. Manolillo ni Manolillo. ¿Qué va a ser yo sin ti? ¿Rodrigo? Rodrigo, chiquillo. Pa' un pelo que tiene y me lo trago. A quien más me han dicho que me parezco siempre ha sido... Bueno, yo no sé si os acordaréis de una serie que había hace mucho tiempo que se llamaba Eras una vez la vida. No soy el virus pelirrojo y narizón, ¿vale? ¿Cuántas palabras necesita un hombre para destruir la autoestima de una mujer? 3. Estás más gorda. ¿Cuántas palabras necesita una mujer para destruir la autoestima de un hombre? 2. ¿Está dentro? Los amantes de la danza tienen una triple cita este fin de semana con la llegada a nuestra comunidad de una de las cuatro compañías más antiguas del mundo, el Ballet Real de Suecia.
En su gira española, que termina con las tres funciones de Valladolid, la veterana compañía, fundada en 1773, presenta sus dos últimas creaciones. Le Tableau Perdu, en castellano El Cuadro Perdido, con música de la Sinfonía número 4 de Mendelssohn, lleva la firma del prestigioso creador Christian Spack, que se inspira en la pintura rococó del francés Watteau. En ella, el coreógrafo busca interpretar las posiciones de la pintura y su lenguaje a través de la música para trasladarla a los movimientos de los extraordinarios bailarines, creando una composición más próxima a la danza contemporánea que al ballet clásico. La segunda pieza es Rática, un montaje lleno de humor que utiliza un rábano como excusa para desarrollar los movimientos de la coreografía, creada por el bailarín, coreógrafo y director de escena Mats Ek, quien se inspira en la interpretación que hizo Anne-Sophie Mutter en 1997 del concierto para violín en re mayor compuesto por Brahms. Dirigido por Marc Ribot, el Ballet Real de Suecia llega a España con 45 de sus 68 componentes para llevar a cabo este atrayente y rompedor programa que podrá verse viernes, sábado y domingo en Valladolid. El buen tiempo hace propicio distintas disciplinas artísticas en la calle, como en Soria, que programa para mañana diferentes actuaciones como teatro, títeres, circo, cuentacuentos, pirotecnia, pasacalles y mucho teatro en el Festival Internacional Artistas de Calle. Durante estos días se celebra en Soria la ya consolidada fiesta de primavera. En ella destacan ante todos los actos que tendrán lugar los días 20 y 21 de mayo, que llenarán las calles de la capital de luz y color. El día 20 abrirá sus actos desde las 6 de la tarde con el Teatro de Títeres, titulado El Circo de las Mariposas. Posteriormente se continuará la fiesta con un cuentacuentos, pasacalles y otros teatros. La fiesta de la primavera es una celebración que cada vez va teniendo más fuerza en Soria. Este año la tradicional fiesta de la primavera, digo ya tradicional porque llevamos ya varios años y esto ya se está convirtiendo en una tradición, nos va a sorprender con una serie de actividades y de desfiles absolutamente novedosos en nuestra ciudad. Nos van a descubrir el mundo levantino especialmente, gracias también a la colaboración de algunos de los ayuntamientos con los que la Asociación de Vecinos ha podido contactar. Para el sábado día 21 tendrá lugar un desfile de moros y cristianos haciendo un guiño a la historia de Soria. Teatro de calle titulado Piratas, pasacalles y otras muchas cosas que darán vida a las calles de la ciudad desde las 12 y media de la mañana hasta las 12 de la noche. Desde la disponibilidad desde la Asociación de Vecinos, pues ahí estamos pues colaborando y para hacer de Soria un poco todos los años que suba la cultura y bueno, pues un poco por ahí para que y la asociación que se vea también. La fiesta de la primavera de la capital soriana llega cargada de actividades para todos los públicos de las que podrán disfrutar durante estos días. Albert Hammond ofrecerá el primer concierto de un nuevo espacio para la cultura en Valladolid, el Pabellón del Milenio. Cuatro décadas resumidas en un directo donde nos ofrecerá lo mejor de su repertorio. Got on board westbound 7. El músico gibraltareño vuelve a los escenarios con sus mejores éxitos, esos que en su día compuso para que otros grandes artistas interpretaran y coparan las listas de ventas. Con una puesta en escena minimalista, Albert Hammond repasará el sábado en Valladolid sus 50 años en el mundo de la música, una larga trayectoria que además acaba de ser reconocida con el Premio Latino de Honor por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de nuestro país. Canciones como When I Need You, que conocimos en las voces de Leo Sawyer, Rod Stewart o Celine Dion, Las flechas del amor, que popularizó Karina, o la balada One Moment in Time, que inmortalizó Whitney Houston en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl,
forman parte de la memoria musical de varias generaciones y podrán escucharse en esta gira de regreso que llega a orillas del Pisuerga. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I... Pero como cinco décadas de carrera dan para mucho, Hammond no puede dejar fuera otros temas como Little Arrows, Échame a mí la culpa, Entre mis recuerdos, It Never Rains in Southern California o la potente Nothing's Gonna Stop Us Now, interpretada en su día por Starship y que ahora aparece en su nuevo disco a dúo con Bonnie Tyler. Porque esa es otra de las facetas de este nuevo trabajo que le lleva de gira, que Hammond ha recuperado sus temas más importantes y los ha reconvertido en dúos con artistas de la talla de la propia Tyler, Julio Iglesias o Cliff Richard, entre otros. Miles and miles of empty space in between us. The telephone can't take the place. Canciones que han ayudado a vender más de 360 millones de discos en todo el mundo y que ahora pueden volver a escucharse en la voz del compositor en un concierto de casi hora y media de duración, donde se combinan coplas, rock o rhythm and blues, una velada para nostálgicos de la mano de una leyenda de la música. Just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, is only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, so hold out and do like I do when I need you. La intención del Festival Planeta Fusión es el mestizaje del flamenco con otros ritmos y lo consiguen a través de cinco conciertos, entre los que figura Los Chichos o El Bicho, que ya se despidió el pasado año de su público de Valladolid, pero como agrupación. Su cantante sigue de gira participando en este festival. Segunda edición de un festival que busca la fusión del flamenco con todo tipo de ritmos como el hip hop, el reggae o el mariachi. En esta ocasión, cinco serán los artistas invitados a este Valladolid Planeta Fusión, que arrancará el 4 de junio con La Pulquería. Es la propuesta que hemos metido un poquito a cuchillo este año, que es que La Pulquería están trabajando muy bien, están haciendo unos discos divertidísimos. De hecho, van a venir a presentar su cuarto trabajo, que es Fast Cuisine, ¿no? Que es un trabajo que viene dividido en tres partes, ¿no? Cómo cocinar la música, cómo ellos ven la música y cómo se enrollan con el público, divierten al público con un poco con los medios comunicativos, que es el mariachi, la diversión, el rock y la fusión. El siguiente concierto va a ser un poco el concierto estrella, entre comillas. Pues estrella porque nos van a acompañar Los Chichos, y Los Chichos no deja de ser una banda de rumba pop castellana. Y la gente se va a divertir, va a bailar, va a recordar, ¿no?, esas cintas de casete, esos coches, esa vibración de los años 70. Y estarán acompañados por una banda muy querida aquí de Valladolid, que es Calle Jaleo. Vamos a cambiar de escenario porque lo queremos hacer un poco más íntimo y vamos a convertir la Sala Portacalli en un café de chinitas, un café teatro divertidísimo, donde va a estar actuando una banda de nuevo flamenco, como les han querido etiquetar, que son de Barcelona. Ellos mezclan el flamenco más puro con el rock, con el ska, con el reggae, con el funky, y la verdad que lo hacen excelentemente. Y aunque estaba previsto que Miguel Campello, El Bicho, abriera el festival este fin de semana, por motivos de agenda se ha tenido que posponer su directo hasta el 9 de julio. Así que finalmente será el cantante del Bicho el encargado de cerrar el Valladolid Planeta Fusión. En tantos lugares como espacio va creando el tiempo.
nos viene a presentar su disco Chatarrero, ¿no? Que bueno, pues va a ser muy similar a la propuesta del Bicho, pero quizá un trabajo más elegante, más rockero, más fusionado con el rock, ese flamenco que él siempre utiliza y bien utiliza. Y si hablamos de fusión del flamenco, a nuestra mente vienen nombres actuales como Ketama, El Arrebato o Chambao. Pero si miramos un poco más atrás, a la memoria nos vienen, como no, los Chichos. Estuvimos con Emilio Gabarre, fundador junto a su hermano Julio y Ajeros de uno de los grupos más longevos de nuestra música y que participa en este festival que les apetece por algo muy especial. Yo empecé en Salamanca a tocar la guitarra y, bueno, y a ganarme la vida como en el principio, ¿no? Y me fue bastante bien, ¿no? Y nada, tengo recuerdos muy bonitos. Pero vamos, que estoy muy, muy contento de venir a Valladolid porque es que dice que uno en su tierra no somos profeta, porque aquí en Valladolid hemos trabajado poco. Y de verdad que trabajar el día 11 aquí en el Museo de la Ciencia para nosotros es un placer y un gran honor. Me hace mucha ilusión venir aquí porque uno de los componentes de los Chichos, que era mi compañero Oljero, que para descanse, era precisamente de Valladolid. Y eso es una de las razones que estoy contento por tocar aquí en Valladolid. Los Chichos llegan a este festival con su gira Para que tú lo bailes, pero ya están preparando nuevo material, en el que además de temas inéditos, volverán a contar con grandes amigos que intervendrán en el disco. Haremos 4 o 5 temas inéditos y después haremos colaboración con María Chambao, Almarán y varios grupos muy buenos que se quedaron con ganas de grabar a los Chichos y le vamos a dar esa satisfacción. Una música que ha traspasado las fronteras de los años, las generaciones y los ritmos y que podremos bailar en Valladolid. Nos seguimos quedando en Valladolid y en los conciertos previstos. Mañana el Espacio Joven recibe a San León, una mezcla de sonidos bailables, Britpop y tropical. Llevan poco tiempo en el mercado musical, pero ya arrastran a numeroso público. El grupo está formado por 5 artistas barceloneses. Su líder, Aldo Comas, inició su carrera musical con el grupo El Guisante Mágico, para 3 años después formar el grupo que hoy conocemos como San León. Se caracterizan por su amplio repertorio de géneros musicales, que va desde la rumba hasta el folk, diferentes estilos que se mueven dentro de sonidos tropicales, una fusión que surgió a partir de los viajes que hizo a Sudamérica el líder del grupo. En el concierto que darán mañana en Valladolid tocarán los temas de su último disco, Bits and Pieces, un álbum en el que todas las canciones giran en torno al cantante, letras muy honestas y cuidadas que desprenden optimismo. San León compagina esta gira con la publicación de su nuevo trabajo, Sotavento, un EP compuesto de 6 temas que saldrá al mercado próximamente. Los seguidores de San León podrán disfrutar mañana en Valladolid de esta fusión de estilos que ha sido definida como música sin fronteras. La música y el teatro han sido los protagonistas de la programación de actividades previstas en Castilla y León y, por lo tanto, de los contenidos de Hoy en Escena. Mañana os avanzamos los espectáculos previstos para el fin de semana. Hasta entonces, besos, nos vemos. It's a New York life.